Of all the games in the world, which matters most? One caught in the glare of a million flashes, or another in the hazy light of a suburban sun? Does it matter whether 2 or 10 or 10 to the power of 10 people watch? Not in the heat of battle. Not when you've given everything to give even more. Whether the pitch is a pitch or a square of dust, every kick has a consequence. And a goal is a goal is a beautiful goal. The game that matters most is the one you're playing. Se vive con mucha intensidad. La verdad que son partidos difíciles, que hay que hacer un trabajo mental fuerte, ¿no? Y muy profundo, porque pasar de llevar el tanteador arriba a perder como nos pasó hoy. Creo que merecíamos ganar y al partido lo perdimos nosotros. Sí, yo creo que somos un grupo que viene creciendo, que viene trabajando mucho. Y hay muchos jugadores que seguramente le van a dar mucho fruto a los Pumas de aquí en adelante. No, la verdad que no muy contento por los resultados, pero sí por los pasos que dio el seleccionado. En general, este equipo que tiene muchos jóvenes, yo soy uno de ellos, estoy empezando a dar los primeros pasos en el plantel, así que nos dimos cuenta que tenemos mucho para crecer, pero también tenemos una muy buena base. Dimos pelea a un gran equipo como es Irlanda, así que la verdad que en ese sentido estamos contentos, porque sabemos que podemos dar mucho más, que tenemos las armas para jugarle a estos equipos, pero los resultados no estamos conformes, porque siempre se sale a ganar y perder siempre es feo. La verdad que ahora caliente después del partido, mucha bronca, un sabor amargo, porque la verdad que es lo que sentimos todos, lo estamos hablando en el vestuario. No nos conformamos con perder ni con el campeón de 100 naciones por 5 puntos, 6 el último partido, ni el primero por 10, ni por hacer buenos partidos. La verdad que nos medimos con grandes equipos y supimos que estábamos cerca para ganarlo y no pudimos, así que las sensaciones, más allá de que haya cosas buenas, las sensaciones amargas y con ganas de revancha, pero bueno, habrá que analizar y se podrán sacar cosas positivas y otras para mejorar. Es mi primera ventana y creo que es muy positivo poder haber disfrutado de jugar con estos equipos a este nivel, pero bueno, creo que sí nos va una sensación amarga de no haber podido ganar hoy. Creo que era el partido que teníamos y que merecíamos ganar por lo hecho en la ventana, pero bueno, la verdad que no se nos dio y estamos tristes por eso. Hay que mirar la parte positiva en una derrota, hay que ser muy autocrítico, pero también mirar las cosas positivas. Yo creo que esto tiene que servir para crecer. Esto nos dolió mucho la derrota a todos, sinceramente, y entonces esto tiene que servir. O sea, vamos a hacer que a partir de esto darlo vuelta y verle la parte positiva para que nuestros jugadores, creo que hoy fue una lección importante, ¿no? En lo personal, nada, contento de haber podido sumar un cap más en los Pumas de arranque. Creo que siempre sirve como para crecer como jugador. Como te dije, creo que no va a haber ningún jugador de Argentina hoy que se vaya feliz, porque todos sabemos que podíamos haber dado más, tanto en lo individual como en lo grupal, así que a seguir mejorando. Estamos ya un poco más relajados, pero muy contentos, porque creo que vivimos una fiesta y fue una semana muy linda y muy intensa de rugby. Y hoy, digamos, más allá del resultado, creo que desde el punto de vista organizativo y demás, creo que estamos muy conformes y el balance es sumamente positivo. ¿De cuánto crees que le puede servir esto para el rugby de Córdoba, teniendo en cuenta que es una nueva gestión, que están con un proyecto nuevo, bueno, seguramente con muchas cosas por corregir, pero con otras cosas para afianzar? Creo que bueno, el rugby de Córdoba se tiene que sumar al impulso del rugby nacional. Queremos crecer junto con el rugby nacional y obviamente que este tipo de eventos ayudan a difundir el deporte y bueno, no solamente quedarnos en el evento, sino seguir haciendo acciones para que los clubes sigan creciendo y tengamos cada vez más cantidad de jugadores.